México lo ganaba con gol del Brujo Antuna, que definió bien en el mano a mano. El tri era superior, falló dos claras, pero luego de esta al palo de Rodríguez vino el contragolpe y el gol de Jesús Ferreira. Empate a uno, otra vez no se le pudo ganar a Estados Unidos. Debutó Ciel Herrera, el bicampeón con el Atlas, entró al 8, dejó buenas sensaciones y seguramente merecía un poquito más de minutos. Ustedes, les pregunto, ¿cómo vieron a este tri? ¿A quién rescatan? Los leo. Sí, un partido complejo en términos generales. Yo creo que hicimos un buen partido. Los dos equipos al principio, los primeros 15-20 minutos, nos resguardamos. No queríamos equivocarnos en la salida. Poco a poco fue pasando el partido, se empezaron a abrir los espacios. Empezamos a tener llegadas. Por lapsos muy largos tuvimos mucha posición del balón. Las llegadas más claras fueron las de nosotros. Y bueno, nos sacan un empate en una jugada que podíamos haber sentenciado el partido, pero bueno, es fútbol, hay que seguir trabajando la idea de juego que nos pide el técnico y poco a poco vamos a ir mejorando. Sí, eso fue lo que pasó. Pero también pasaron muchas cosas muy buenas. Y vuelvo a repetir lo mismo, y no me voy a cansar de decirlo. Sigo mirando el vaso medio lleno y estoy convencido que hubieron muchísimas cosas muy buenas, empezando por la personalidad del equipo. Cuando uno tiene un día y medio para trabajar con el equipo, hay que tratar de ser muy específico, trabajar pocas cosas, y las pocas cosas que se trabajaron salieron muy bien. Y estuvimos a la altura, tuvimos personalidad, manejamos el juego, tuvimos situaciones de gol. Y un poco el reflejo fue eso, ¿no? De poder haber liquidado el partido de una pelota que pega en el palo. Nos metieron en una transición, que ya sabíamos que ellos son fuertes en una transición, no la supimos cortar a tiempo, que también la podíamos haber cortado con Fau, cosa que tampoco lo pudimos ver. Pero en líneas generales fuimos superiores y por sobre todas las cosas me gustó la personalidad del equipo. Previo al partido, Antuna, que ya hizo callo con las críticas, dijo que no entiende por qué los abuchean a veces. Así como he visto que la gente no entiende por qué los abuchean, tampoco nosotros a veces entendemos esa cuestión. Al final de cuentas, nosotros somos lo suficientemente maduros para recibir ese tipo de críticas en esos aspectos. El jugador tiene que estar bien concentrado en su trabajo, en lo que tiene que hacer. Nosotros no estamos enfocados en lo que hace la gente. No depende de nosotros lo que haga la gente. Así que es que nosotros lo vamos a ir haciendo mejor. Conforme mejoren los resultados, con ellos mismos también irán cambiando las cosas, dijo Antuna. Por su parte, Luis Chávez cree que este es el momento más crítico del Tri en la rivalidad con Estados Unidos. 4 partidos. Ninguna victoria. ¿Ha podido ganar? ¿Crees que es el momento más crítico en esta rivalidad para México? Sí, yo creo que sí. Bueno, llevamos varios partidos que no hemos podido ganarles. A mí en lo personal este es el primero. Y la verdad que, bueno, más allá del resultado me voy con un buen sabor de boca. Santiago Baños reconoció charlas con Raúl Jiménez. Lo buscaron antes del Mundial para el América, pero la respuesta fue negativa. Con Raúl hablé antes del Mundial y él tiene contrato por muchos años en Inglaterra y su idea a corto plazo es permanecer en Europa y hasta ahí, dijo Baños. Jiménez ahora, gente, está borrado con los Wolves y seguramente está pensando qué hacer en junio. Mientras tanto, con Tano Ortiz, ¿qué pasará? Estamos a la espera de sentarnos cuando finalice el torneo y para ver hacia dónde vamos, dijo Baños. ¿Será que depende de si es campeón o no? Henry Martín está listo. Malas noticias para los Pumas. Se recuperó de una sobrecarga muscular. Ya estará preparado para el sábado, aseguran en TUDN. Previo al juego contra la Roma, Santiago habló de la eliminación del Napoli, del Chucky. Fue un partido intenso donde creo que el Napoli tuvo para poder empatar. Y bueno, se falló el penal. Creo que hubo un penalti ahí medio dudoso. Pero como te digo, el Milan hizo un gran partido de visitante. No sé si se lo merecía, pero ganaron justamente, dijo Santiago. Sobre los rumores que lo ponen con un montón de equipos, esto mencionó. Por ahora son solo rumores, estoy concentrado aquí en el Feyenoord y trataré de estar enfocado en el partido de mañana y pensar en lo que viene. Así lo dijo. Por su parte, Dennis de Clos, CEO del equipo, ve a Santiago por lo menos una temporada más en el Feyenoord. Mi opinión muy personal, conociendo el medio, conociendo al club, a la liga, creo que sería muy bueno que se desarrolle un poco más dentro del club, que este año sería el primer paso. Obviamente, y tocando madera,
Tenemos que jugar 5 partidos en la liga y que nos dé el resultado de ser campeones. Nos dé el pase a la Champions y la posibilidad, creo que para él sería un podio y un momento de desarrollarse aún más para ir más preparado. En caso de que quiera irse, por mí no tiene que ir a ningún lado, la verdad. Dijo Dennis. En un rato se juega Roma-Feyenoord desde el Olímpico. Lo ganan los de Países Bajos 1-0 tras la ida. Camaradas, me retiro por ahora. Son las noticias que tenía por contarles. Lo más importante, ya saben que pueden suscribirse si les gusta el contenido. Un buen me gusta siempre se agradece, su comentario ni se diga. Gracias y bien atentos para la próxima. Nos vemos.